much. Welcome to ICD. I'm so happy to be here this morning. My name is Laura Gando and I'm here with my sisters. Hi, Laura. How are you? I'm so excited to be here. I know you are too. We're blessed to be here this morning. Last night we had our grand opening and oh my God, it was so, so powerful, so beautiful. The Lord moved in such a powerful way. So we hope you watched it. If you didn't, you can still watch it on our YouTube channel. You're going to find the information here below the screen. And we just want to welcome you this morning. Kaylee, ¿cómo te sientes esta mañana? Bien, estamos súper emocionadas, felices, porque se llegó el gran día que estábamos esperando. Mi nombre es Kaylee Torres y estamos emocionadas de que puedas estar conectado una vez más con nosotros, así que no te desconectes. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad, anoche tuvimos una apertura bellísima de congreso. Hoy seguimos con nuestra conferencia en 4 sesiones. Así que voy a contarles un poquito sobre los horarios a los que están en casa para que puedan venir. So, we're going to give you some information about our sessions and the schedules. So, if you're in town, you still will be able to make it. So, we have today, starting now at 8:30, and we're going to have 4 sessions until 1:30. And we're going to have those sessions back to back. So, 8:30 through 1:30 p.m. Also, all of the sessions today and tomorrow are going to be translated either to English from Spanish or from Spanish to English. So if you speak either English or Spanish, you can still come and you can still watch it online. And tomorrow we're going to have our regular services at 8 a.m., 10 a.m., noon, and 2 p.m., where we'll be also having sessions. And every session today and tomorrow, both the songs, the worship songs, and the messages are going to be completely different. So you don't want to miss them. Claro que sí. Hoy estamos comenzando día 2 de nuestra conferencia Rejoice y hoy tendremos 4 largas jornadas. Entonces empezamos ahorita 8:30 de la mañana y vamos a continuar con 4 prédicas totalmente distintas una de la otra con 4 conferencistas diferentes. Y el día de mañana domingo iniciamos 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde, nuestro último día de Rejoice, también con 4 predicadoras diferentes y también Worship va a estar cantando distintas canciones. Recuerden que en esta conferencia tenemos el privilegio de contar con Brittany Arroyo, está ahora mismo con nuestra banda Intimidad Worship, nos está apoyando. Y estamos tan emocionados por eso también. Sí, la verdad es que es un privilegio tener a las 5 invitadas que tenemos en este congreso. Realmente va a ser de muchísima bendición. Si tú te perdiste la prédica de ayer, vuelve, está ahí en la página, puedes volverlo a escuchar. Realmente la prédica de ayer fue de mucha bendición. Dios hablaba a mi vida sobrenaturalmente y sé que Dios lo va a seguir haciendo durante estos 2 días que nos resta. Así que estamos súper emocionados, no te desconectes. Les vamos a lanzar un reto ahorita, empieza a comentar, coméntanos desde dónde estás conectada, desde dónde nos estás viendo. Vamos a estar leyendo tus comentarios, así que no te desconectes y comparte esta transmisión. Claro que sí, queremos saber un poco más de ustedes, de dónde nos estás viendo, porque tú eres nuestra familia online. Siempre nos están escribiendo, hey, te estamos viendo desde México, te estamos viendo desde Guatemala. Así que bueno, queremos saber un poquito más de ustedes, porque todo esto que ustedes están viendo lo hacemos también para ti, para que ICD pueda llegar hasta tu casa. El día de ayer estuvimos diciendo, dispón tu corazón, prepárate porque el Espíritu Santo puede llegar a cualquier rincón de tu hogar y estoy segura que así sucedió el día de ayer también. Yes, so we ask you something to comment on the chat box where you're watching from. We want to say hi to you. Yesterday we had people from Venezuela, I believe, from Florida, from Mexico, all over the world. Like there were so many people connected. So if you maybe need a prayer, you have a prayer need, just put it in the chat because we have a team who will be praying for you. Also, we want to let you know that you guys are so important to us. You are part of our family, our online family, and we do this for you. We're so glad you're going to be enjoying this conference, even from home, from work, from wherever you are. And we just are really blessed that you're here. As my partner was saying also, we're so blessed to have the 5 guests who were invited to our conference. So we have Pastora Ingrid Bell from Panama, Pastora Sofia Bocache from Guatemala, Pastora Liz Ney Font from Florida. Initially, she's from Cuba, I think, right? And we have also Brittany Arroyo. She's going to be singing with our worship team
and our own pastora, Joanny Martinez. I'm missing one. Which one am I missing? Oh, I'm from Colombia, Pastora María Paula Arrázola. So each of these women have an assignment from God, and we know we're going to be imparted from them by God. So whatever they have in their heart is going to be something that God has for all of us, and you at home as well, something fresh and new for us. So stay tuned, and also share this transmission with somebody. Maybe somebody needs to hear a word, or maybe they need an encouraging word for them today. So don't hesitate to share and send it to your friends and family. Realmente es una bendición también esta transmisión online, porque yo sé que muchas de las que están conectadas quisieran poder estar acá, pero también vas a tener la oportunidad de poder estar conectada con nosotros a través de esta transmisión. Realmente yo les pregunto a mis compañeras, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen para este congreso? Bueno, yo personalmente mi expectativa es que ayer creo que lo mencionaba, en mi espíritu yo sé que Dios va a hacer algo especial con todas las, o sea, con todas nosotras. O sea, va a ser un antes y un después, pero lo veo como algo de pronto diferente, como ese manto de gozo, como un sello en nuestro corazón. Y anoche creo que lo vimos en el primer mensaje de anoche. Wow, vimos tantas mujeres ser libres, ¿verdad? O sea, hubo una presencia de Dios acá tan fuerte, y de pronto muchas mujeres que han estado, pues seamos honestos acá en la cámara, batallando con muchísimas cosas, con depresión, con ansiedad, tantas cosas, ¿verdad?, que el enemigo pone. Anoche vimos tanta liberación y fue tan lindo. Entonces yo pienso que mi expectativa es como algo nuevo que Dios va a poner en mi corazón. Esa es mi expectativa. Amén. Yo creo que también comparto, tengo la misma perspectiva. Yo pienso que también el título de este congreso es Regocíjate, y pienso que también viene un manto de gozo sobre todas nosotras. Desde ayer ya lo comenzamos a ver, tantas mujeres siendo libres, los vimos con nuestros propios ojos. Yo pienso que el propósito que tiene el Señor para esta nueva generación, para esta nueva temporada, es definitivamente cambiar tu luto por gozo, tu tristeza por alegría. Y pienso que ese es el plan que tiene el Señor para nosotros. Quizás también resolver, ¿por qué no?, milagros y todo lo que tengamos en nuestro corazón, pero pienso que lo principal es cambiar tu luto por alegría. Así que si tú me estás viendo, has lidiado con depresión o tienes a alguien que ha lidiado con depresión, con ansiedad, con mucha tristeza o dolor, comparte esta transmisión. No importa que sea hombre, si es mujer también, no importa. Lo importante es que la palabra pueda llegar al corazón de esas personas. Exacto, realmente mi expectativa para este congreso, realmente la palabra de ayer a mí me impresionó, impactó mi espíritu, y realmente yo sé que muchas de las que van a estar asistiendo van a salir de esa cisterna, porque tal vez no es una cisterna física, o tal vez ni te habías dado cuenta que había alguna área en tu vida donde estaba en una cisterna, y el Señor a través de este congreso va a sacarte a la luz. Así que esa es mi expectativa para este congreso, que el Señor saque a la luz todas las áreas de nuestra vida que podían haber estado en una cisterna. Amén. La verdad es una presencia tan increíble. Yo pienso que hasta las personas online, esa presencia tocó sus vidas, impactó sus vidas también. Yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo en cada momento, mientras alababa, mientras adoraba, lo podía sentir. Y pienso que eso es algo, ese es el objetivo. Este es el objetivo de esta conferencia, que cada una pueda conseguir su liberación. Pero bueno, vamos a estar leyendo rapidito los comentarios que nos están dejando. Bueno, yo empiezo saludando acá a Elizabeth Eucera. Bendiciones para ti, un saludo muy especial. Saludos. Te bendecimos. Por acá nos escribe también Carlos Torres. ¿Quién será? Saludos, Dios les bendiga. Saludos también para Alessandra. Yusbeli Mujica. Ay, dale, dale. Ajá, Yusbeli Mujica dice conectada. ¿Cómo se pronuncia Amén. Esto? Creo que es en italiano, Laurita. Alessandra Schettini. Tío te benedica, Nela, tú a Italia, gracias pervedere, cuesta transmisiones, gracias pervedere. También saludamos a Gloria Mercedes, wow, saludos a todas, Arlen Vera. Saludos, bendiciones, muchas gracias por conectarte. Y Yusbeli Mujica también te bendecimos. Yusbeli, un saludo Mujica para ti, Arlin Vera, un saludo para ti, bendiciones. Gracias a todos los que también nos están comentando. Sigan comentando. Queremos, les mandamos un abrazo. Mira, Pacheco María del Mar, Dios las bendiga, que estamos para gozarnos. Amén. Amén. Te bendecimos y nos saludos. Encanta que nos escriban, porque queremos que sepan que son tan importantes para nosotros y nos encanta que estén ahí conectados. We were just talking before about what happened last night, and Kelly was asking us,
what our expectations are or would be for this conference. And I think the three of us agreed that our main expectation is what God is going to do by changing so many things that the enemy has put in women's hearts. And last night we saw clearly with our own very eyes how so many women were freed and delivered of depression, anxiety. It was so beautiful. And as Kaylee was saying, it's going to be a time where we're going to identify things in our life that might need to be changed or might need to be replaced, but something new from the Lord. So we're just so expectant and excited. And we know last night you could feel the presence of the Lord. It was so tangible and so sweet and beautiful last night. And I think it's because of the name of the conference as well, is Rejoice. Because we rejoice in the Lord, and you can feel last night, you could feel such joy in the worship. Like women were like rejoicing themselves, worshiping the Lord, and it was so beautiful to see. Yes. Y también podemos hablar. Miren lo guapas que estamos el día de hoy. Podemos modelar el día de hoy las chaquetas. Vean, a ver qué nos pueden decir de estas hermosuras. Ay, sí. A ver, comenten allí si les gustan nuestros outfits, porque de hecho es la vestimenta oficial de Rejoice Conference. Las tenemos a la venta acá en nuestro lobby. Aparte que también estamos vendiendo unas playeras muy bonitas de nuestra conferencia. Posiblemente esté pronto en la tienda virtual. Sí, acá en la página, acá van a poner la página web de nuestra iglesia y las pueden comprar. Y si tienen duda de cómo se ven, ahorita las niñas de la alabanza, las cantantes, van a tener también las camisetas. Son azules y dice Rejoice Conference. Y también estas chaquetas son edición limitada. No hay muchas, mira, así por que aquí si las quieren, les recomiendo que las compren. Espectacular, se ven muy hermosas. Bellas que están las tres, muchísimas. Ay, gracias. Muchas gracias. Tan bellas. También se escribe la pastora Yesenia Ramos, muy contenta de poder ser parte de Rejoice. Ay, gracias, pastora, gracias. Por estar conectada también el día de hoy. Y bueno, también les queremos hacer saber que si vienen de repente muy apurados, creen que no van a llegar, les cuento que contamos con un coffee shop aquí a la salida de nuestra iglesia. Es propio de ICD, donde vas a conseguir un cafecito frío o caliente, distintos tipos de smoothie, de frutas. Tenemos también pancitos dulces, pancitos salados, wraps y todo a muy buen precio. Así que si vienes corriendo, no desayunaste o no, de repente no tomaste tu lunch, pues aquí lo puedes hacer tranquilamente y estás cerquita de nuestra iglesia y aparte contribuyes con intimidad con Dios. Exacto, la verdad que estamos bien emocionados, ya estamos a pocos minutos de dar inicio a esta conferencia, a este día. Realmente estamos en nuestro segundo día de conferencia, estamos emocionados, te invitamos a que no te desconectes, a que no te distraigas, siéntate enfrente de tu televisor o de la computadora donde tú estás conectado y pon atención a la palabra que el Señor te trae hoy. Realmente sabemos que hoy el Señor nos va a hablar a nuestro espíritu. Amén, amén. Ahí donde estás, prepara tu corazón, inclina tu rostro, comienza a alabar al Señor, comienza a glorificar su nombre, comienza a exaltarlo, dispón tu corazón, prepara tu corazón para recibir palabra. Allí donde tú estás, levanta tus manos y prepárate para alabar al Señor también. Yeah, we're so expectant. We're about to start, not right now, but soon. And we just want you to prepare your heart. To prepare your heart, because we know God is going to do something really special in your life. Even if you're not here present tonight, this morning, you're going to be there and connected with us in the transmission. And we know the Holy Spirit is going to touch your heart. And we know He's going to be something really special. So take a notebook and take notes and just get rid of all of the distractions, because we know God is going to do something really special in your life this morning. Amén, claro que sí, pues ya estamos ya a segundos de comenzar, ya nuestro templo está prácticamente lleno, pero antes de irnos les quiero dejar un último mensaje, y es que ya se acerca también la conferencia de hombres en junio. Nosotras no somos las mejores para dar de repente esta noticia, pero le damos gracias al Señor porque ya se acerca también la conferencia de hombres, y así como con mucho amor preparamos esta también. Hay muchas sorpresas para la conferencia de hombres, todavía no podemos decir quiénes van a ser los conferencistas, pero yo pienso que al final, ¿verdad?, de esta conferencia vamos a revelar un poquito más allá, si nos los permiten, claro que sí, pero lo importante es que ustedes preparen su mente y su corazón para lo que va a estar pasando en junio.
Exactamente, realmente estamos como esposas expectantes de lo que Dios va a hacer con los hombres. En verdad, sabemos de que el Señor va a hacer grandes cosas con ellos y los invitados que van a venir, la verdad, están poderosos. Así que, hombre, si tú estás conectado y dices, ay, no, es que este congreso es más para mujeres, pues no, no te pongas triste porque en junio también ICD va a tener su primera conferencia para hombres. Así que esto va a estar poderoso. Tú empiezas a notar, ya en los próximos días, como dice Laura, van a salir toda la información, los días, las fechas, los horarios, quiénes van a estar viniendo, así que estén atentos a toda la información que se va a estar Amén. Poniendo. Gracias a Dios somos una iglesia en movimiento, aquí no nos detenemos, saltamos de un congreso a otro. Pero algo que tienes que tomar en cuenta es que tenemos cuidado de niños gratis. Le damos gracias a Dios porque tenemos cuidado de niños gratis, totalmente gratuito en la parte de atrás en Army Kids. Le damos gracias a Dios por eso, porque nuestros niños están bien cuidados, están bien atendidos también. Nos sentimos seguras, nosotras como mamá, nos sentimos seguras de dejar allí a nuestros niños en total confianza, porque sabemos que no es que los van a estar entreteniendo, sino que les van a estar enseñando. ¿Enseñando qué? De Jesús, de la palabra de Dios, de su amor, de que Él es real, de que Él es un Dios vivo. Así que yo te invito, no tengas miedo, déjalos allí en Army Kids porque estarán en un lugar seguro. Y aparte van a estar aprendiendo también de la palabra de Dios. Yeah, so we're going to have a coming event in June, which is very exciting because it's going to be also our first men's conference. So we're so excited. The guest speakers already confirmed. Things are getting ready. We're super expectant for that. So if you're a man and you're watching this, this is for you. It's going to be, I'm going to give you the dates, on June 16th, 17th, and 18th. So you don't want to miss it. You want to be here. You want to get to know other men, have some fellowship time, and also receive something new from the Lord. So they're going to announce the conferences by the end of this conference. So stay tuned so you can see that. But we have already prophets and another pastor is coming. So we're just very expectant of what God is going to do. And also if you're a woman, and you're married, or if you have a boyfriend, invite them to come because we're very excited that our husbands are attending the conference because they're going to receive. Because as our pastora was saying last night, a woman that it's connected with the Lord, it's good for her husband. And then his husband, the guy, is going to change generations to come. So we want to have husbands who do that, who change generations to come. So ya casi vamos a empezar. Nos dicen que ya queda un minuto y 20. Wow, estamos muy emocionadas de lo que el Señor va a hacer. Y bueno, ya todo el mundo se está poniendo en lugar. Ya tenemos la casa casi llena. Así que si tú estás en la ciudad, ven, no te lo pierdas. Todavía tienes tiempo. Puedes llegar en cualquier momento de la mañana, porque después de esta sesión tenemos 3 sesiones más, desde las 8:30 hasta la 1:30. Recuerda que el cuidado de niños es gratis, el parqueo también es gratis, así que acá te esperamos. Sí, realmente estamos emocionados, ya estamos a pocos segundos de dar inicio, no te desconectes, mantente atento a lo que el Señor va a hacer hoy con tu vida, así que quédate conectado y nosotros estamos emocionadas de haber podido estar en estos minutos con ustedes. Sí, alguien está preguntando si va a haber un congreso de matrimonios, le encantaría asistir. Hola, Yepes de León. Pues por ahora no lo han dicho, pero si lo vamos van a, decir, a proponer por ti. Vamos a ver qué pasa y lo anunciaremos acá. Bueno, ya vamos a empezar. Sí. Los bendecimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Quédense conectados y preparen su corazón y tengan expectativa y hambre por la presencia de Dios, porque sabemos que Dios va a hacer algo muy especial. Gracias. Muy buenos días, Déboras. ¿Habrá alguien listo en esta mañana para su rompimiento? ¿Habrá alguien listo en este día para recibir el milagro que has estado esperando? Yo quiero invitar que en este momento vengamos acá enfrente. Vamos a llenar este lugar con nuestra alabanza. Vamos a agarrar la que tienes al lado y dile, vamos juntos a exaltar al Señor. Vamos juntos a provocar gloria en esta mañana. Escrito está que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. En este día prepara tu voz para profetizar. Profetizar. Usa tu boca en esta mañana, Débora, para declarar cielos profetizar. Abiertos. Profetizar. Cielos abiertos sobre este lugar. Cielos abiertos sobre esta ciudad. Dilo. Profetizar.
espíritu, yo creo en ti. Dilo. Sé que vives. Que se escuche tu voz. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado. Dilo fuerte. Autoridad. ¿Cómo dice? La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. El camino lleno de tu poder. Me das la fe. ¿Para qué? Profetizar. Aleluya. Bate tus manos con fuerzas así. Decimos. Profetizar. Perfecto.
Sobrenatural, Yahweh, Yahweh.
Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, si le adoras, si le adoras, Él se manifestará. Decláralo con fe. Si le buscas, si le buscas, Él se manifestará. Oh, yeah, 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 yeah. Si le adoras, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Thank you.
tuyo el poder. Otra vez. Eso es. Tuyo. Escuchar tu voz en esta mañana, levante su manita. I want to hear your voice this morning, raise your hand. Yo creo que se puede escuchar, dile. Tuyo es el reino. Quiero escuchar tu voz. I want to hear your voice. Vamos, ministro al Padre. Come on, minister to the Father. Levante sus manos, haga así. Raise your hands and do like this. Tuyo. Levante sus manos y usted va a ampliar la capacidad de su espíritu. Raise your hands, you're going to amplify the capacity of your spirit. Si usted quiere recibir, usted necesita ensanchar. If you want to receive, you need to expand. ¿Cuántas levantan su mano y dicen, yo voy a ensanchar mi espíritu? How many of you raise your hands and say, I'm going to extend my spirit? Renuncia a tu mentalidad. Renounce to your mentality. Renuncia a tu estrechez. Renounce to your lack. Hay algo grande que Dios está haciendo en esta mañana. There's something great the Lord is doing this morning. Ya los cielos están abiertos. The heavens are open. Solamente tenemos que entrar y tomar. We just have to go in and take. Entre y coma. Come in and eat. Porque el cielo está repartiendo hoy alimento para su vida. Because heaven is giving nutrition to your life. Levante su manita y diga conmigo, Espíritu de Dios. Raise your hand and say with me, Spirit diga, of the Lord. Diga, Espíritu de Dios. Come on, say, Spirit of the Lord. En esta mañana preparo mi mente. This morning I prepare my mind. Preparo mi corazón. I prepare my heart. Preparo mi espíritu. I prepare my spirit. No voy a salir de este lugar igual. Sincronice, levante su sincronice. Synchronize, you're going to speak. Espíritu de milagros y Dios de nuevas temporadas. We are grateful because you are God. Sabemos que te vas a manifestar. We know you will manifest. Diga cuando usted pronuncia el nombre como un sonido del mar. That word sounds like the sound of the sea. Para los hebreos es tan santo. Pero like a breath. Como un algo que clama. Like something that cries. Como si fuera una onda del mar. As if it was a wave of the sea. Usted está, su cuerpo está hablando ese sonido. Ya. Your body is calling out that sound, Yahweh. Por eso su palabra dice todos los que están respirando en esta mañana. Where are those that are breathing this morning? Yo creo que en esta mañana podemos levantar una alabanza. That's more. A la cuenta de tres. At the count of three. A la cuenta de tres. At the count of three. Prepárese para darle gracias a Dios por respirar. Prepare yourself to thank the Lord for breathing. ¿Está listo? Are you ready? ¿Lista? Ready? Uno, one, dos, two, tres. Three. Vamos. Come on. Vamos, lo que respire alabe. Come on, whoever breathes, let it breathe. Vamos, levante su voz como un grito de júbilo, de alabanza, de alegría, de guerra. Lift up your voice with a shout of joy. Irrumpa en el espíritu. Erupt in the spirit. Aplaude, danza. Applaud. Celebra. You see four women and they're always. ¿Qué tal si usted busca a alguien que usted no ha visto ni? Fuerte abrazo y le dice bienvenida a la conferencia Rejoice. And give them a look for someone. Say hello.
Le damos una bienvenida especial a toda nación. If I don't decompress this pressure, usted va a estar todo el tiempo mirando, ay, mi amiga habrá llegado. Yes. And if you remain standing, quiero hacer un reconocimiento muy especial a muchas que han llegado aquí a ser su presencia. If you can please raise your hand if you're here for the first time. Wow. Wow. Dios bendiga esas manos. God bless those hands. También quiero reconocer la pastora en nuestra ciudad. Levante su mano. Si no, levante su mano. Raise your hand if you're a pastoress in our city. Raise your hand. Italia, viajaron tanto para estar acá con nosotros. Our pastoress is from Italy that traveled all the way here. También a nuestros pastores amigos, el apóstol Josué de Quesada. And the leadership that accompany them. Y un lugar muy especial también para nuestro Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su vida? How many of you thank the Lord for her life? Un ministerio de años mantenido. Natural God. Así que le doy este lugar porque queremos comida ya. So I give her this place because we want to eat already. ¿Cuántas quieren comida? How many of you want the nutrition? Okay. Así mismo puestos en pie. Buenos días, ¿cómo están? Good morning, how are you? Se ven radiantes. You look radiant. Se ven hermosas. You look beautiful. ¿Cuántas mujeres están hambrientas? Mujeres haciendo línea, there, fila. There were women. ¿Es eso cierto? Is that true? La palabra de Dios dice, and the word of the Lord says, que los que tienen hambre, that those that are hungry, serán saciados. Shall be satiated. Así que no depende. So it's good for you. Es más cortante. It's sharper. Que toda espada de dos filos. Than a double-edged sword. Va a penetrar ADN. Even in your DNA. Pero dependerá. But it will depend. De nosotros. On us. Del hambre y sed. Of the hunger que and tengamos. That we may have at this está place. Lleno is filled. De esas mujeres. With those women. Y hombres. And men. Okay, hombres. Sí, porque veo yes. Muchos hombres y. Yes, I no see podemos, a lot of men. Please. Muchísimas gracias. Many thanks por esa invitación. For this invitation. Se me perdió la pastora. Bueno, pero just not too long ago. Pero no necesitas mucho tiempo. But you don't need a long time. Para que el Espíritu Santo. So that the Holy Spirit, the family of the son Lord. Son una iglesia de avivamiento. You are a church of revival. Son una iglesia de avivamiento. You are a church of revival. Nos sentimos honrados de estar recibirnos con tanto amor. For receiving us with so much love. Por recibirnos con esos regalos, detalles preciosos. For receiving us with those gifts and those special details. Gracias, Ceci, por transportarnos. Thank you that has treated us with so much care. Muchas gracias. Thank you. A veces pensamos. Sometimes we think que solo somos los que estamos en una plataforma. That only that serve and attend, sin el que nos ayuda, the ones that help, sin los que cuidan los niños, those that care for the kids, sin la preciosa alabanza. Congress. Muy bien. Very well. Saludos de mi familia. Hello from my family. Mi esposo y yo mañana. My husband and I tomorrow. Cumplimos 30 años de casados. Have our 30-year anniversary. Ya lo celebramos. We celebrated already. Ya nos adelantamos nuestro regalo de aniversario. We already moved ahead in our gift for our anniversary. No es lo que usted está, bueno, sí, también lo que usted está pensando, pero yeah. Es otra cosa también. Yes, it is what you're thinking, es but something else. Fue un viaje. It was a trip. Así que saludos de mi esposo. So I give you the greetings from my husband. De mi familia, mis dos hijos. My family, my children. Mis dos nueras. My two y soy abuela por segunda vez. Daughters-in-law, and I am a hace grandmother. Hace 9 días. For a second time, 9 days ago. Y le voy a presentar a mis dos nietos. And I'm going to present my two grandchildren to no you. No porque usted los esté pidiendo. Not because you're asking sino for it. Sino porque las abuelas mostramos los nietos siempre. But because grandmothers always show off their grandkids. Este es mi segundo nieto, Samuel Elías. This is my second grandchild, Samuel Elijah. Que nació el 3 de mayo. That was born on May 3rd. Y es un muñeco. And he's a doll. Y esta es mi princesa Belén. And this is my princess Belén. Tiene 1 año y 4 meses. She's 1 year and 4 months old. Esas son mis dos coronas. Those are my two crowns. Hace unos días en un vuelo hace unos meses atrás. A few months ago on a flight. El flight attendant. The flight attendant me ofreció algo. Offered me something. Me dijo, ¿quiere algo de tomar? She said, do you want something to drink? Y le dije, no, pero quiere ver a mi nieta. And I said, no, but do you want to see my granddaughter? El señor me miró tan extrañado. The man looked at me so complex. Okay. And he said, okay.
Y yo nunca caí en cuenta. And I never realized. Hasta que el señor estaba viendo la foto. Until the man was looking at the y picture. Y yo dije, bueno, este señor debe pensar que estoy loca. And I said, this man must think I'm crazy. Pero no. But no. Es que somos abuelas, ¿verdad? It's because we're grandmothers, y right? Y las abuelas morimos por nuestros nietos. And our grandmothers would die for their, los their nietos grandchildren. The grandchildren son la recompensa de Dios are the reward of the Lord por no haber matado a nuestros hijos. For not having killed our children. ¿Cuántos están listos para la palabra? How many of you are ready for the word? Ese es mi tiempo, ¿verdad? El que está ahí. Bueno, 3, 2, 1, arranquemos. Let's go. Quiero enseñarte el día de hoy. I want to show you the day of today. Acerca de algo. About something que ha ayudado mi vida. That has helped my life. No me gusta predicar. I don't like to preach. De algo que no vivo. Of something that I haven't lived. Porque les estaría dando información. Because I would be giving you information. Pero no revelación. But not revelation. Me gusta predicar. I like to preach. Y enseñar. And teach. De algo que vivo. About something that I live. Yo quiero enseñarte. I want to show you. A que nada te mueva. For nothing to move que nada you. Te mueva. For nothing to move los you. Más que vencedores. The ones that are more than difficult. Más que vencedores. Those that are more than conquerors, no lo son, they aren't that way, porque no tengan problemas. Because they don't have problems. Los más que vencedores, those that are more than conquerors, son más que vencedores, are more than conquerors, porque una, because one, y otra, and one more y otra, time, and another, y otra vez, and another, se pararon, they stood up, en medio, even in the middle, de las adversidades, of the adversity, en medio, even in the midst, de los problemas, of the problems. Yo no voy a preguntar en esta mañana, I'm not going to ask this morning, ¿quién tiene problemas? Who has problems? Yo no voy a preguntar, I'm not going to ¿quién ask, tiene adversidades? Who has adversities? Porque la Biblia me dice, because the Bible tells que muchas son las aflicciones, that many are the afflictions of the righteous. Pero esa misma Biblia dice, but that same Bible que says de todas esas aflicciones, that out of all of those el Señor me librará. The Lord shall set así me free. Que mujer, so woman que viniste a rejoice, that came to rejoice, que viniste a gozarte, that came to come and a pesar joy, even though de la circunstancia, you have circumstances, de la adversidad, of adversity, de la prueba, of trials, tú eres una más que vencedora. You are more than a conqueror. Tú hoy decides, you decide delante today, del cielo, in front of heaven, delante del infierno, in front of hell, que no te vas a mover, that you will not que move, no te vas a mover, that you will not move. Pablo dijo, Paul said en Hechos capítulo 20, in Acts chapter 20, versículos 22 al 24, verses 22 to 24, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo, aunque vienen pruebas, Paul was saying, I'm sorry, aunque vienen dificultades, even though the trial or difficulties aunque vienen come, adversidades, even if the adversities se come, los anuncio, I announce se los it, dejo saber, I let you know, le dejo saber al cielo, I let heaven know, le dejo saber al infierno, I let hell know, que voy a terminar, that I will finish mi carrera, my race, mi carrera, my race, el ministerio que el Señor me dio, the ministry the Lord has no given se va a quedar will not remain a medias. Halfway done. Lo voy a terminar. I will finish con it gozo. With joy. Con gozo. With joy. No seré I will not be un ministro a minister amargado. That is bitter. No seré I will not be un empresario a businessman amargado. That is bitter. No seré I will not be una esposa a wife amargada. In bitterness. Mi carrera my race, la disfrutaré. I will enjoy los altos the highs y los bajos, and the lows, los valles, las montañas, mountains and los the desiertos, ditches, the desert, el lugar floreado, the place of flowers, lo disfrutaré, I will enjoy porque it, en todo tiempo because in all el time, Señor the Lord ha prometido estar conmigo, to be with estar me, conmigo, to be with y me. Si Él está conmigo, and if he is with me, es suficiente. It's enough. Es suficiente. It is enough. Diga conmigo, terminaré mi carrera. Say it with me, I will finish terminaré the race. Mi carrera. I will finish the race.
Repitan esto, por favor. Repeat it, please. Cuando el Señor venga, when the Lord comes, me encontrará, he will find con mis manos, with my hands, en el arado. In the work. No voy a retroceder. I will not move back. Mi amor no se enfriará. My love will not grow aunque cold, el de muchos even though for many, se enfríe. It will grow cold. Estaré ardiendo I will be on para fire el Señor. For the Lord. Estoy I am determinada. Determined. Estoy I am determinado. Determined. ¿Sabes qué significa determinado? Do you know what determined means? Que has decidido tomar una decisión. That you have decided to take a decision. Que eres una persona. That you are a person. Cuya mente. Whose mind. Está enfocada. Is focused. Y se alinea. And aligns. A sus propósitos. To his purpose. Y a sus oraciones. And to his prayers. Nosotros muchas veces. Many times. Saboteamos. We sabotage. Nuestras propias oraciones. Our own prayers. Porque en la madrugada. Because in the middle of the night. Buscamos al Señor. We seek the Lord. Y decimos. Así va a ser. And we say this is creemos, how we believe. Exponemos nuestro caso we expose our al case Señor, to the Lord. Pero durante el transcurso del día, but during the time of the day, es como si algo nos hubiera pasado, it's as if something had y empezamos occurred, a pensar, and we begin to think, ay, tal vez no funciona. Oh, maybe it doesn't work. Ay, no, tal vez es muy difícil. Oh, maybe it's too hard. Mujeres, women, necesitamos ser we need to be tercas, stubborn, como una mula, like a mule, pero en fe. But in faith. Tercas, stubborn, determinadas, determined, nada nos moverá, nothing will move us, y voy a recibir, and I'm going to receive la respuesta, the response, a mis oraciones, to my prayers, a cada una de mis oraciones, to each one of my voy prayers, voy a hacer check, I'm going to check, do a check mark, check, 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 check. No voy a cobardarme. I'm not going to cower con mis decisiones, for my decisions o con mis acciones, or with my actions. Estoy determinada. I am determined. Mujeres, women, la desesperación produce deseo. Desperateness produces desire. El deseo produce determinación. Desire produces determination. Y la determinación produce destino. And determination produces destiny. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat it. La desesperación. Desperation produce deseo. Produces desire. El deseo produce determinación. Desire produces determination. Y la determinación. And determination produce. Produces destino. Destiny. Acompáñame a Segunda de Samuel. Come with me to 2 Samuel. Capítulo 21. Chapter 21. Versículos del 1 al 11. Verse 1 to 11. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. There was hunger in David's time. Y David, ¿quieres que lo lea en español? Muy bien. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminar, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl y el escogido de Jehová. El rey le dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Baslail, Meolaita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos. Tomó una tela
y no de Rispa, hija de Aja, rey Saúl. To King Saul. Israelitas podrían In effect, it happened. Así que Dios, pero no con los gabaonitas. Momento. That in a dejó moment, de escuchar la voz. And because of that cause, Israel, called of God cuando does, viene una circunstancia, when a situation, si soy yo el del problema, if I'm the one, I'm going to hay que solucionarlo. So we have, why is there hunger? Y el Señor le dijo, and the Lord told por him, causa de mente, and basically, pide perdón. He asked forgiveness por el pecado que cometió Saúl, for the sin that Saul committed. Y dice, ¿cómo podemos acabar con esto? And he says, how para ahorcarlos, to hang them, para matarlos, to kill them. Y efectivamente, and effectively, le dan dos vinas, one of the concubines de Saúl, of Saul. Pero Rispa, but Rispa, nos enseña algo. Her name was written in the Bible. Y ella tuvo que entregar sus dos hijos. She had to give up her two children. Los oración. That means prayer. Que significa clamor. That means to cry que out. Que significa intercesión. Estaba determinada. And Rispa was determined to scare away. Durante un tiempo. During a time de ciega, que era during the day, Rispa espantaba las aves de rapiña, was scaring away the scarecrows. Para que no during the night, Rispa espantaba would scare away a las fieras del campo, to the beasts para of que the no, camp, aún lo que estaba muerto, even what was dead, aún lo que se había perdido, even what had been lost. Discúlpenme, mujeres. I'm sorry. Y inmediatamente, and immediately, la iglesia se expande, the church will expand, porque tumbamos todas las diosas. Nervous. Con animales feos. With, no te estoy hablando with evil animals. Del canario piolín. I'm not speaking piña, of those crows de at night. Más de 4 metros of more than 4 cuando meters extendían long, sus alas. When they would extend that could con un manotón with one arm destruir nothing, nada nothing, ni en la mañana not even in ni the en morning, la noche not at night, va a poder will be able, toda la enseñanza de esta mujer. What is the lesson of this woman? Si Rispa, if Rispa estuvo determinada that was determined a pelear to fight por ese matrimonio, for that marriage, por esa familia, for that family, por esos hijos, for those children, por that family. No están muertos. They're not dead. Hay esperanza. There's hope. Pero tiene a day, en la madrugada. In the middle of somos the night, mujeres determinadas. We're determined somos women. Mujeres we're women. Que vamos a cumplir el propósito de Dios. The purpose of the Lord. Se puede parar el infierno. Legions may rise pero mi familia, up. But my family, mis hijos, my children, mis hermanos, my brothers, mis padres, my los pies del Señor. At the feet of the Lord. Porque si Rispa, because if Rispa, por mi casa, for my house, yo voy a pelear I'm going to fight por mi familia determinada. Because when you are determined, cuando tú estás, no me muevo. When you say I'm not moving from here, yo por lo general, but my husband knows que cuando yo digo no, that when I say no, encuentra. That you'll find me. Cuando yo digo no, mi esposo sabe. My husband knows. Yo está bien, it's time de pararse to stand delante del infierno. In front que nosotras hemos llorado y nos gusta llorar. That we have cried and we like to cry. We're sensible. Pero yo creo. But I believe. Yo creo. I believe. Que se está redoma. Each tear is contained. Como las oraciones que has hecho. Like de secar esas lágrimas. To dry those tears. Y de empezar. And to begin. A rejoice. To rejoice. Y de invencible. Invincible. La determinación. Not because of lack of talent. O de oportunidad. Or opportunity. Sino de determinación. But una vez más. Dream once more. Trata una vez más. Try once more. Pray once more. Cree una vez más. Believe once more. Sueña una vez más. Time. Una más. One more time. Una más. One more time. Una más. One more time. Quizás hay. But the musician. Tocó violín a la edad de 5 años. He played violin at 5. Estudió bajo Mozart. He studied under Mozart. A los 20 años. Perder su oído. Began to lose his hearing at 20 termination. Sacar toda la música. To bring all of casadas o no. Whether we're married or seamos not. Seamos mamás o todavía albergar vida. That is the capacity. God has placed greatness inside of you. God has placed this. Yes. The pastores has told us since yesterday. Wants us to know that the Lord is expanding the spiritual container so that we can guard. Y te ríes and you laugh de lo por venir. Of what's coming. Determinación. Determination. Solo se obtienen fuerzas. You can volvemos más fuertes. Is that we become stronger. Solo obtienes avances. You can only obtain
Es con el viento en contra. Is with the contrary wind. That's pegar. To go everything to be in your favor. No me gusta esta oración. Let them close prayers. El open door. A llegar a Roma. Nos triste. Tenemos. We have soul. Cálmate. A nosotros nos encanta el show, mujeres. We love show. Oh, nos encantan las novelas. We love the soap operas. Oh, claro. Of las course. Colombianas nos encantan las novelas. Oh, for the Colombians, we ¿verdad? Love the soap operas, right? Pero las mujeres ya no lloran. But women don't cry las anymore. Las mujeres oran. The women pray. ¿Qué creía usted que le iba a decir? What did you think I was ¿Qué creía usted que le iba a decir? What did you think I was gonna say? Perdóneme, pastora, ¿qué creía que les iba a decir? I'm sorry, pastor, que las mujeres ya no lloran, that women don't sino cry las mujeres oran. But the women pray. Las mujeres oran. Women pray. De día, de noche, night, en la madrugada, in the middle of the night, cuando el Espíritu Santo nos levante, when the Holy Spirit nosotros seremos us, como rispa. We will be like rispa. Estaremos espantando we'll be scaring a las rapiñas. All of the beasts. Y de pronto es el amante de tu esposo. And all of a sudden the lover of Espántala your spouse comes con tus rodillas. Scare her off with Espántala your knees. Espántala en oración. Scare her off in Espántala. Prayer. Espántala. Scare her off. No, bueno, también a ella, pero mejor de rodillas. But also in the knees. Espántala. Scare her off. Hay un poder. There is a power. Que tiene una mujer. That a woman cuando has. Cuando se pone de rodillas. When she gets on her knees. Mi esposo dice. My husband says. Que una mujer. That a woman. En tacones. In heels. Es elegante. Is elegant. Pero una mujer. But a woman. De rodillas. On her knees. Es poderosa. Is powerful. Es poderosa. Is powerful. Estamos determinadas. We are determined. Quiero mostrarte. I want to show you. Cinco ejemplos. Five examples. De determinación. Of determination. En la Biblia. In the Bible. El primer ejemplo. The first example. Es el rey David. Is King David. Y quiero que leamos Primera de Samuel. And I want us to read 1 of Samuel. Capítulo 30. Chapter 30. Versículos 1 al 8. Verse 1 to 8. Cuando David y sus hombres. When David and his men. Vinieron a Siclac al tercer día. Came on the third day. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac. Those that Amalek had invaded. Y habían asolado a Siclac. And they had isolated. Y les habían prendido fuego. And they had put them on fire. Y se habían llevado cautivas a las mujeres. And they had taken the women captives. Y a todos los que estaban allí. And all of those that were there. Desde el menor. From the minor one. Hasta el mayor. To the greater one. Pero a nadie habían dado muerte. But they hadn't given death to anyone. Sino se los habían llevado. But they had taken them. Al seguir su camino. To continue their way. Vino pues David con los suyos. And so David came with a his. A la ciudad. To the city. Y aquí que estaba quemada. And it was burned down. Y sus mujeres. And their women. Y sus hijos. And their children. Habían sido llevados cautivos. Had been taken captive. Entonces David. And so David. Y la gente que con él and estaba. The people that were with him. Alzaron su voz. Raised up their voice. Y lloraron. And they cried. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Until they had no more strength to cry. Las dos mujeres de David. The two women of David. Ahinoam Jezreelita. And Jehoiam of Jezreel. Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, and Abigail, el de Carmel, the widow of también Nabal, estaban cautivas. Were also captive. Y David se angustió mucho. And David was greatly anguished. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Because the men were talking of stoning him. Pues todo el pueblo, well, the whole town, estaba en amargura de alma. Were bitter in spirit. Por sus hijos, for their sons, por sus hijas, for their daughters. Más David, but David, se fortaleció, found strength, en Jehová su Dios, in the Lord his God. Y dijo David al sacerdote Abiatar, and David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, te ruego que me acerques el ephod. Bring me the ephod. Y Abiathar acercó el ephod a David. Abiathar brought it to him. Y David consultó a Jehová diciendo, and David inquired the Lord saying, ¿perseguiré a estos merodeadores? Shall I pursue this raiding party? ¿Los podré alcanzar? Will I overtake them? Y el Señor le dijo, and the Lord told him, persíguelos. Pursue them. Persíguelos. Pursue them. Porque ciertamente you will certainly alcanzarás, overtake them, y de cierto, and surely librarás, you will rescue a los cautivos, the captives. Saltémonos al versículo 17. And so if you go on to verse 16, y los hirió David. David hurt them. Desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. From that morning until the afternoon. Y no escapó de ellos ninguno. And none of them escaped.
sino 400 jóvenes, but about 400 young men que montaron sobre los camellos, that went on the camels huyeron, and they ran away. Y libró David, and David freed todo lo que los amalecitas habían tomado, everything that the Amalekites had taken. Y asimismo libertó David, and so he freed a sus dos mujeres, his two wives. Y no le faltó, and nothing was missing. Alguna. Ni chica, not young, ni grande, not old, ni sus hijos, not ni sus children, hijas, not his girls, del robo, of the plunder, y de todas las cosas, and everything que les habían tomado, they had taken. Todo lo recuperó. He got it all todo back. Todo lo recuperó. He got it all back. Todo lo recuperó. He got it all back. Tomó también David, he also took las ovejas, all of the flocks, el ganado, and the herds, y trayéndolo delante de él, and bring them decía, in front of him. He would say, este es, this is el botín de David. David's plunder. Historia triste. A sad story. A David le quitaron todo en un momento. They took everything porque from David. Porque las tragedias, in a moment, because tragedies en un instante, can happen in an instant. Pero los milagros también. But miracles can pero too. Los milagros también. But miracles y estamos can too. Entrando going en una temporada de milagros of miracles que van a suceder that will happen de la noche a la mañana from night to day, que van a suceder that will happen de repente all of a sudden. Absolutamente todo absolutely all lo perdió David. David lost sus it esposas, all. His wife, sus hijos, his children, sus ovejas, his flocks, su ganado, his herds. Les habían quemado todo. They had burned it no all solamente down. A él, not just to sino him, a todo el pueblo. But to all of le the people. Quemaron, they burned. Le quitaron. They took away. Y la gente and the people de su propio pueblo of his own town lo quería apedrear. Wanted to stone him. Porque cuando algo anda mal, because when something is wrong, es la culpa del pastor. It's the pastor's fault. A alguien hay que echarle la culpa. We have to blame someone. Y qué mejor que el pastor. And what better than the pastor. Y su alma se afligió. And his soul was afflicted. Porque estaba luchando, because he was struggling por recuperar, for getting back lo que le habían quitado, what they had taken from pero him. Además, but on top estaba of that, luchando, he was also con el desprecio with the de su propio pueblo, of his own people, con el desprecio with the rejection de su gente, of his people, con la rabia de su gente, with the wrath of his people, y lloró, and he cried, hasta que le faltaron las fuerzas, until he had no more strength. ¿Hay alguien aquí is there someone que ha llorado tanto that has cried que so ya no much le salen lágrimas? That no more tears come pues out? Es tiempo de recuperar. Well, it's time to get es back. Tiempo de recuperar. It's time to get lo back que el diablo te ha robado. What the devil has stolen. ¿Sabes qué? Do you know what? David dijo, David said, al sacerdote Abiatar, to the priest Abiathar, bring me the ephod. Porque en el Antiguo Testamento, because in the Old Testament, como el Espíritu Santo, how the Holy Spirit no estaba dentro de ellos, was not inside era of them, la forma como sabían, it was the only way they knew lo que Dios quería hacer, what God wanted to do. Y el ephod dijo, and the ephod said, que persiguieran a los enemigos, to pursue the enemies. Pero gracias a Dios, but thanks to the Lord, hoy tenemos today we have al Espíritu Santo, the Holy Spirit dentro de nosotros, inside of us, sobre nosotros, over us, con nosotros, with us, y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit nos da testimonio gives us witness de lo que tenemos que hacer, to what we have to de do, cómo lo tenemos que hacer, how we have to do de it, qué debemos decir, of what we need de to cuándo say, debemos decir, when we need to say porque it, los que son guiados por el Espíritu de Dios, by the Spirit of esos the Lord, son hijos de Dios, are the children of God. Y el Espíritu de Dios, and the Spirit of the Lord, le dijo, told him, persíguelos, pursue them, con todo y dolor, with all the pain, con todo y sollozo, with all of the con wrath, toda y angustia, with all of the anguish, con toda y pérdida, with all of the loss. Él tuvo la determinación, he had the determination de perseguir to pursue a sus enemigos, his enemies. Y ya vemos el resultado final, and we see the end result. Duró un día y medio la pelea, one day and a half was los the fight, mató a todos, and he killed them all. Solo lograron escapar only 400 jóvenes, 400 men escaped. De resto, the rest obtuvo absolutamente todo. He kept everything. La pelea, the fight es peleando, is fighting. La pelea, the fight es peleando, is fighting. No era, it wasn't a bailar ballet, to go dance ballet. Era una guerra. It was a war. Era una guerra. It was a war. Y si tú no sabes, and if you don't know, o no lo has reconocido, or you have not recognized, estamos en guerra. We are at estamos war. En guerra. We are at war. Las puertas del infierno the doors of no hell van a prevalecer are not going contra to prevail la iglesia del Señor. Against the church estamos of the Lord. We are en tiempos peligrosos, in dangerous times, pero estamos but we en tiempos gloriosos. In glorious times. Estamos en tiempos we are in donde
tenemos que tener nuestros sentidos espirituales alerta y despiertos. Estamos en tiempos donde no podemos salir de casa sin cubrirnos con la sangre de Jesús, sin cubrir a tus hijos con la sangre de Jesús, sin cubrir a tu esposo con la sangre de Jesús. Aplica la sangre de Jesús porque sigue vigente hoy día. Aplica la sangre de Jesús sobre tus pertenencias y declara cada día que cada lugar donde tú vayas, cada edificio, cada edificación, el colegio, la universidad, el trabajo, donde vayas a hacer las compras, cada autopista, highway. Si vas en el cielo volando, si vas en tren, si vas manejando, están cubiertos con la sangre de Jesús. Y el Señor nos librará de hombres perversos, de hombres violentos. Aplica la sangre de Jesús, porque no solamente es para un domingo cada 20 días o una vez al mes tomar la Santa Cena. No. Todos los días puedes tomar la cena. Todos los días puedes aplicar la sangre de Jesús. Porque una gota de la sangre de Jesús tiene más poder que cualquier demonio. Una gota de la sangre de Jesús puede cambiar una enfermedad en un chasquido. Una gota de la sangre de Jesús puede transformar la vida de una familia. David los persiguió. David pursued them. Los acabó. He finished them off. Y después, and afterwards, recogió el botín. He took back vamos, the, como un acto profético. Plunder. Recoge tu botín. Pick recoge up the tu botín. Pick pero up el botín plunder. No se recoge but the plunder doesn't si primero no se pelea. If you don't fight first. Nosotros queremos pelear. We want to fight. Pero poquito. But a little. Solo un ratico. Only a little bit. Y después de una pelea. And after a fight. Queremos quedar intactos. We want to be intact. Peinados. With our hair maquilladas. Makeup. No. No. Cuando terminas una pelea. When you finish off a fight. Tienes heridas. You have wounds. Tienes cicatrices. You have scars. Pero has ganado. But you have defeated. Pero has ganado. But you have defeated. Y es tiempo. And it's time. De recoger el botín. To pick up the de recoger el botín. To pick up the de recoger el botín. To pick up the vamos, vamos, mujeres. Come on, women. Es tiempo de recoger el botín. It's time to pick es tiempo up the de recoger. It's time vamos, to pick si up. Lo crees, dilo. Come on, if you believe it, say it. Dilo, si say lo it, crees. If you believe it. Mujeres determinadas. Determined women. El segundo ejemplo. The second example. Jacob. Jacob. Amo a Jacob. I love Jacob. Voy a darle un poco de justicia. Voy a hacer un poco de justicia con Jacob. I'm going to give some justice to Jacob. Porque sé que Jacob, because I know that Jacob significa usurpador, means to usurp. Pero realmente, but truly, en la Biblia, in the Bible, se habla de Jacob, we speak of Jacob como un hombre de fe, as a man of faith, y no de Esaú, and not of Esau. Jacob, Jacob significa means suplente, to supplement, suplente, to supplement. Es uno, it's one que está esperando, that is awaiting en la banca, at the bench, a que el técnico, so that the technician, lo llame para jugar, calls him to play. Jacob luchó, Jacob struggled, desde su nacimiento, from his birth, por obtener el primer lugar, to obtain the first place. Y lo hizo a su forma, and he did it in his own en way, sus fuerzas, in his own strength. Pero he means well. But quiere hacerlo he bien. Means well. Lo quiso hacer bien. Él quería hacerlo bien. He wanted to do it well. Jacob. Jacob. Quería su bendición. Wanted his blessing. Jacob no estaba en la línea de sucesión. Jacob was not in the line of succession. Era Abraham. It was Abraham. Isaac. 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 Esaú. And Esau. Abraham. Abraham. Isaac. Isaac. Esaú. And Esau. Pero por su fe, but because of his por faith, su determinación, because of his determination, la línea de sucesión, the line of succession was changed. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob. No nos dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. It doesn't say the God of Abraham, Isaac, and Esau. Nos dicen el Dios de Abraham. They tell us the God of Abraham, Isaac, of Isaac, y de Jacob, and Jacob. Porque él estaba determinado. Because he was determined. Pero sabes qué? But do you know what? Él dijo. He said, Señor,
Señor, Lord, no me voy de este lugar. I will not leave this hasta place que me bendigas. Until you bless me. Y se agarró con un ángel. And he grabbed himself with an angel. Peleó con un ángel. He fought with an estaba angel. Estaba determinado por su bendición. He was determined for his blessing. El ángel, the angel, le hirió la coyuntura de su cadera. Wounded his hip. ¿Tú sabes el dolor? Do you know the pain? El dolor que siente uno, the pain that one en una feels cadera, in a hip, había mucho dolor, there was a lot of pero pain, con todo y dolor, but with all of the Jacob, pain, Jacob siguió persiguiendo su milagro, to pursue his Jacob, miracle, Jacob siguió persiguiendo continued su bendición. To pursue his blessing. Hay gente que dice, there's people no that puedo say, con el dolor, I can't deal y with suelta the pain, su milagro, and they let go pero of hay miracle, otros que con todo y dolor siguen pain, peleando, continue así to fight, tengamos que cojear, así nos duele. Un poco, pero seguimos, determinados. Algunos abandonan, some of you abandon, pero otros, but others, con todo y dolor, with all of the pain, con todo y cojera, with all of the con todo y problema, with all of the problem, pelean, they fight, y dicen, and they say, no te suelto, I will not let go, hasta que obtenga until I mi bendición, my blessing, no te suelto, I won't let go, hasta obtener until I lo que tú dijiste, what you said, porque si él lo dijo, because if he said él it, no miente, he doesn't lie, si él lo dijo, if he said it, él lo dejó claro. He left it clear. No es un hombre para mentir. He's not a man to ni lie. Es un hijo de hombre para arrepentirse. Or a son of man si to Dios dijo, Dios it, lo hará. God will do si Dios dijo, if God Dios said it, lo ejecutará. He will execute la palabra it. De Dios the word of no God regresa vacía, does not come back sino empty, que una vez but one time, la palabra se suelta. The word esa palabra that word está gravitando en el mundo espiritual, gravitating esperando the spiritual, que haya una hija de Dios que God dice yo lo creo, that says, I believe, yo lo creo that says, I y believe, lo repito and I repeat una one y otra time, y otra and another, y otra another, y otra another, y otra vez another time, hasta obtener until she obtains mi milagro, the miracle. Entre más resistencia, the more resistance, y entre más dolor hay, and the more pain there is, significa it means que vas a otro nivel, that you will go to another level. Dolor, pain, y resistencia, and resistance, igual is the same ascenso, is to ascending. Dolor, pain, y resistencia, and resistance, igual is the same otro nivel, another level, otro nivel, another level. No hay graduación. There's no graduation. No hay ascenso. There's no ascending. No hay promoción. There's no promotion. Sin prueba. Without a trial. Pero después de la prueba. But after the trial. Después de la prueba. After the trial. Viene el ascenso. The ascending comes. No dejes nada a medias. Don't leave anything halfway done. Porque mi Dios. Because my God. Termina. Will finish. Lo que empieza. What he begins. Lo que él empieza. Él es el principio. He is the beginning. El de la mitad. The one at the half. Y el final. And one at the end. Todo lo que él empieza. Everything that he begins. Lo termina. He finishes. Mi tercer ejemplo. My third example. Lo encuentro en Lucas capítulo 18. I find it in Luke chapter 18. Versículos del 1 al 5. Verse 1 to 5. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me encanta esta mujer. I love this woman. Esta mujer, this woman, es como nosotras. Is like us. Que cuando se nos mete algo, that when something gets in our cuando head, nosotros decimos, when we say, voy a comprar esa cartera, I'm gonna buy that puede wallet, pasar un mes, a month could go dos by, meses, 2 months could go un by, un año, a year could go dos by, años, 2 years pero could te go aseguro, by. But I assure que tú vas a tener esa cartera, that you're gonna have that wallet, y te tratan de engañar, and they try to deceive y te tratan you, de dar un contentillo, and they try to give you something y tú dices, smaller. No, no es esa, and you say, no, that's no, not no, the no, one. No, es esta, it's that one. Estás determinada, you are determined, estás determinada, you are determined. Esta mujer, that woman, Jesús contó una parábola. Jesus was telling a parable. Y primero dice, and first he says,
hay necesidad there is a need de orar siempre to pray always y no desmayar and not faint aunque parezca even though it looks que like no tienes respuesta you have no answer aunque parezca even though it looks que hay like injusticia there's injustice aunque parezca even though it looks que no like se te va a responder that there will be no Jesús answer nos dio la clave Jesus gave insiste. Us the key insiste insist persiste persist insiste insist una y otra vez one time and another una y otra vez one time and another una y otra vez one time and another una y otra vez one time and en la madrugada in the middle of the night por si acaso Dios in se te había olvidado God, aquí está here en la noche por at si acaso Dios in case mañana God, por si acaso tomorrow, Dios in case en cinco God, meses por si acaso Dios months, en un año por si year, acaso Dios God, pero lo que Dios dijo God Dios said, lo va a prometer God will fulfill. Esta mujer this woman, se le presentaba al juez he would present ourselves to the king en la corte in the court hágame justicia give me justice ay el juez decía and the judge hágame justicia give me justice no se la hacía no he wouldn't al día siguiente volvía the next day she would come hágame back. Justicia give me justice una semana después a week later hágame justicia give me justice el juez decidió the judge decided salir por la puerta trasera to go out towards the back door y cuando abrió la puerta and when he opened the door guess who was there adivina quién la estaba mujer ahí. That hágame woman justicia give me justice y el juez le dijo a la secretaria and the judge told the secretary ¿cómo está esta mujer acá? How is this woman over here no sé I don't know nadie le dijo no one told her pero las mujeres but women encontramos todo we find it all nunca mandes a un hombre a buscar algo never send a man to look nunca for something nunca mandes a un hombre never send a man porque tú le dices, because you tell yo tengo tres hombres, I have three men y crecí con tres hombres, and I grew up with three men y tú dices, and you tell them le digo a mi esposo, Gordy, alcánzame la carterita que está tú te paras enfrente, you stand in front le doy las coordenadas, and I give him the coordinates 12 grados a la derecha 12 grades to the right abres el tercer cajón you open the third drawer a mano derecha to the right hand side es fucsia it's fuchsia ahí está it's right there y qué es lo que viene a decir el hombre and what does he come and tell you ¿dónde está? Where is it? Yo no lo veo I don't see it pero nosotros las mujeres but women encontramos we find una aguja a needle en un pajar in a haystack y esta mujer and this woman averiguó she found out dónde almorzaba el juez where the judge went to y eat. Se presentaba a la hora del almuerzo and she would present herself at the lunchtime su señoría my lord hágame justicia give me justice en la noche at night averiguó dónde vivía she found out where he lived averiguó a qué horas hacía deporte what time he averiguó was dónde sports. Practicaba she found out where he practiced averiguó el gym al que iba she found out the gym y se presentaba he went to. And she would present hágame herself justicia. Give me justice hágame justicia give me justice persistencia persistence. Persistencia resistance resistance orar pray. Y 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 no desmayar and not fainting. Una y otra one. Y otra, time y otra and vez. Another. Mi cuarto ejemplo, Caleb. My fourth example, Caleb. Cuando repartieron las tierras, when they gave him the lands, a todo el mundo le dieron un pedazo. To everyone they gave a part. Para entrar a la tierra prometida. To go into the promised land. Y a Caleb le dieron un monte. And to Caleb they gave him a mountain. A la edad de 40 años. At the 40 years old. Pero eran 85 años. But it was 85 years. Y no había recibido nada. And he hadn't received anything. Y él fue y le dijo a Josué. And he went and told Joshua. Dame mi monte. Give me my mountain. No importa qué tan viejo estoy. It doesn't matter how old I am. Porque la palabra de Dios dice. Because the word of the Lord says. Que los viejos. That the old ones. Florecerán. Will flourish. Como palmeras. Like the palm tree. En la casa de Jehová. In the house of the Lord. Los viejos. The elders. Son más útiles. Are more useful. Cuando están. When they are. Plantados en la casa del Señor. Planted in the house of the Lord. Y te aseguro. And I assure you. Que no te vas a ir de esta tierra. That you will not leave this sin earth. Sin ver. Without la promesa. The promise de Dios. Cumplida en tu vida. Of God. En tus generaciones. In your life, in your generations. Mi último ejemplo. My last example. La mujer sirofenicia. The woman. Entonces Jesús le respondió. And then Jesus responded. Oh mujer. Oh woman. Grande es tu fe. Great is your faith. Hágase contigo. Let it be done como with quiera. You, as you wish. Y su hija fue sana. And his, her daughter desde was healed. Aquel momento. From that moment on. Esta mujer. This woman. Sirofenicia. This
Syrophoenice. No tenía pacto con Dios. Didn't have a pact with the Jesús Lord. Jesús no había sido llamado a ella. Jesus had not been called to Esta her. Mujer This woman tenía su hija had her daughter endemoniada en casa. Demonized at tenía home. Un gran problema. She had a great problem. Y fue a la fuente de las respuestas. And she went to the fountain fue of the answers. Hacedor de maravillas. To the maker of miracles. Y Jesús le dijo, And Jesus told her, No. No. Un momento. Wait a minute. Jesús le dijo no. Jesus said no. Yeah. Jesús le dijo no. That's what Jesus said. No fue Pedro el que le dijo que no. It wasn't Peter that said no. No fue Jacobo el que le dijo que no. It wasn't Jacob that said no. No fue el pastor el que dijo que no. It wasn't the pastor that said no. Fue Dios hecho hombre. It was God made man. El que le dijo no. That said no. No vengo para ti. No, I'm not here for you. No es tu tiempo. It's not your time. El pan. The bread. Es para los hijos. It's for the children. No es para los perros. It's not for the dogs. No solamente le dijo que no. He didn't just say no, sino que la llamó. But he called her perra. A dog. ¿Me explicas? Do you explain it? Nosotros hubiéramos dicho, ¿y este qué se cree? We would have said, what does he think he is? Yeah. Esa mujer that estaba determinada was determined a sacarle un sí a Jesús. To bring a yes from Jesus. Todo el respeto, and with all of the respect, le dijo, sí, Señor. He said, yes, Lord. Usted tiene toda la razón. You are completely correct. Yo no soy judía. I am not a Jew. No pertenezco a su pueblo. I don't belong to your people. Soy perrita. I'm a dog. Pero, but de las migajas. From the crumbs, de las migajas, from the crumbs que cae, that fall, de ustedes los amos judíos, from you, the Jews, yo puedo comer. I can eat. Y Jesús dijo, and Jesus said, oh, mujer, oh woman, oh, mujer, oh woman, grande es tu fe, great is your faith, grande es tu fe, great is your faith. Y dice la palabra de Dios, and the word of the Lord says, que en ese mismo momento, that in that very instant, su hija quedó sana. Her daughter was Jesús healed. Jesús le dijo, Jesus said, recibe lo que no le dijo la sanidad a tu hijo, he didn't say the healing de tu of hija, your child, sino lo que tú quieras. Receive whatever y en you este want. Momento, and in that moment, mientras tú estás sentada aquí, while you are sitting hay here familiares today, tuyo, there are family members, recibiendo milagros, receiving miracles, a larga distancia, at long distance, a larga distancia, at long distance, porque grande es tu fe, because great is porque your grande faith, es tu fe, because great is your faith. Que la tristeza, sadness, no robe tu determinación. Don't let sadness steal your determination. No te amargues. Don't get bitter. En el proceso. In the process. Que el proceso, let the process, no te vuelva amargo. Not become you sino bitter. Te vuelva dulce. But make you sweet. Por eso te digo, that is why I tell una you. Una vez más. One more time. Ora otra vez. Pray again. Inténtalo otra vez. Try it again. Levántate otra vez. Rise up again. Ora otra vez. Pray again. No tires la toalla. Don't throw in the towel. Mi esposo dice, my husband que says, la toalla se tira that the towel solamente thrown. Para ir a la playa. Only to go to the recoge beach. Tu toalla. Pick up your towel. Inténtalo una vez más. Try it once more. Sécate las lágrimas. Dry your tears. Porque el Dios, because God, porque el Dios, because the God que prometió, that promised, lo cumplirá. Will fulfill no it. Renuncies. Do not give up. El Salmo 27:13 dice, hubiese yo desmayado, I would have fainted si no creyere, if I didn't believe que veré la bondad de Dios, that I will see the goodness en la of God tierra, on earth, de los vivientes, of the living, es en esta tierra, in the land of the que living, veré la bondad de Dios. Si hay alguna mujer que hoy dice, no renuncio, that says, I won't y estoy determinada, póngase en pie, levante sus manos up. Al cielo, raise your hands to heaven. Y dígale al diablo, retrocede, devil, go back, retrocede, move infierno, back, hell. Retrocede, move back, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí
Señor, te doy gracias. Lord, I thank you. Por la determinación dentro de nosotros. For the determination inside of us. Señor, te doy gracias. Lord, I thank you. Porque dentro de nosotras. Because inside of us. El más grande vive. The greatest one lives. El mayor vive. The greater one lives. Más grande que nuestras circunstancias. Greater than our circumstances. Más grandes que cualquier enfermedad. Greater than whatever illness. Más grandes que un divorcio. Greater than a divorce. Más grande que un problema con nuestros hijos. Greater than a problem with our children. El más grande vive dentro de mí. The greatest one lives inside mayor. Of me. Greater. Mayor. Greater. Es quien está en mí. Is he who is in quien me. Quien está en el mundo. Than who is in the world. Y lo hemos vencido. And we've defeated por la sangre del cordero. By the blood of the lamb. Y por la palabra. And by the word. De nuestro testimonio. Of our testimony. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hoy nos secamos las lágrimas. Today we dry our tears. Hoy nos secamos las lágrimas. Today we dry our tears. Y aún en medio. And even in the middle. Del dolor. Of the pain. Del dolor y de la imposibilidad. The pain and impossibility. Nos levantamos. We rise up. En determinación. In determination. Creyendo. Believing. Que fiel. That faithful. Es quien prometió. Is the one who promised. ¿Podrías levantar tus manos unos momentos más? Do you raise your hands a few more minutes? Quiero que respires de la presencia de Dios. I want you to breathe the presence of the Lord. Quiero que respires de I want su dulce presencia. To breathe his sweet fragrance. Porque es su presencia. Because it is his presence. Quien te dará las fuerzas. That will give you the strength. Para vencer. To defeat. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Por tu dulce presencia. For your sweet fragrance. El Espíritu de Dios. The Spirit of the Lord. Empieza a tocar a cada una. Begins to touch each one of you. Con su mano de poder. With his hand of power. Tú vas a sentir literalmente. You're going to literally feel. Como si te estuvieran hundiendo ahí en tu puesto. As if they're drowning you there in pero your es place. La mano de Dios. But it's the hand of the Lord. Es la mano de Dios sobre ti. It is the hand of the Lord over you. Gracias, Señor. Thank you, Father. Shotorolo prakashata kamama. Shotoko prakistara la cambro costoroloco. Yes, 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 Lord. Rukushoto. Vamos mujeres, esperen en el Señor. Come on women who wait on the Lord. Thank you.
Estaba Jesús en el templo. Esto no fue una parábola. One day Jesus was in the temple, and this is not a parable. Y la gente empezó a traer las ofrendas. And people began to bring their offerings. Y se paraban. And they were standing up. En cantidades. In multitudes. Y él estaba mirando. And he was looking. Porque quería darle una enseñanza. Because he wanted to teach them a lesson. A sus discípulos. To his disciples. De pronto vino una mujer. All of a sudden, a woman came. Siempre las mujeres. Always the women. Vino una mujer con una monedita. A woman with a small coin. Y lo deposita en la ofrenda. And she deposited in the offerings. Y Jesús le dice a sus discípulos. And Jesus told his disciples. Esa mujer. That woman. Dio más que todos los otros. Gave more than everyone else. Porque todos los otros. Because everyone else. Estaban dando. Were giving. Lo que les sobraba. What was left. Pero esa mujer, but this woman dio, gave lo que necesitaba, what she needed. Su sustento, her sustain. Su leche, her milk. Su pan, her bread. Sus huevos, her eggs. Todo lo que necesitaba, everything she ella needed, lo depositó. She deposited. Y los discípulos dijeron, and the disciples said, no, 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 Jesús. No, no, Jesus. No, la gente dio más. Mira, no. El billete de 20 dólares. Look, other people gave more. The bill of $20 is que 25 centavos. More than 25 cents. Y Jesús dijo no. And Jesus said no. El principio es, the principle número is, uno, number one, que Jesús sabe, that Jesus knows lo que das, what you give. Jesús sabe, Jesus knows con lo que te quedaste, with what you stood. Jesús sabe, Jesus knows lo que pudieras dar que no estás dando. What you're able to give that you do la not segunda give. Cosa, and the second thing, una buena ofrenda, a good offering, tiene que costar, must cost the price. Una buena ofrenda, a good offering, duele un poquito, hurts a little. Una buena ofrenda, a good offering, te deja pensando por algún tiempo, lets you thinking for some time. ¿Cómo yo di eso? How did I give that? Esa es una buena ofrenda. That is a good offering. La que te deja pensando. The one that keeps you yo thinking. Yo di eso. I gave that. Es más de mis posibilidades. It's more than my possibilities. Es más de mis fuerzas. It's more than my strength. ¿Sabes qué? You want to know something? Tú nunca compras. You never buy los milagros. Miracles. Con dinero. With money. Pero hay algo. But there are ligado. Miracles. That are tied entre la generosidad with generosity y los milagros. And miracles. La gente generosa, people that are generous, está más abierta, are more open a creer, to believe las imposibilidades, in the impossibilities y los milagros de Dios, and the miracles of God. Y yo quiero en esta mañana, and I want this morning, que nosotros como mujeres, that as women, y no tiene que ver, and it doesn't have to do con que demos monedas, with us giving coins, tiene que ver, but with porque presentemos delante de Dios, presenting before God, en este altar, in this altar, esto no es una tarima, this is not este es un altar, a stage, this donde is an se altar, derraman lágrimas, where tears are shed, donde se derraman oraciones, where prayers are donde shed, se presentan niños, where children are presented, donde se consagran ministros, where ministers are set aside. Es un altar, this is an altar, donde la presencia de Dios, where the presence desciende. Of God comes down. Pero es un altar, but it's an altar donde las ofrendas, where the offerings deben ser presentadas, must be presented. Porque cuando la ofrenda, because when the offering entra en contacto, come with contact con el altar, with the altar, hay una apertura, there is an opening en el reino espiritual, in the spiritual kingdom. Por eso el Señor dijo, that is why the Lord said, no que diéramos la ofrenda a cualquier en cualquier lado. It's not that we give the offering just anywhere. Él fue específico, but he was specific. Y dijo, tráela. And he said, bring a la casa, it to the house, donde se presentan sacrificios de alabanza, where sacrifices of praise are offered. Porque un altar, because an altar tiene poder, has power. Y este altar, and this altar tiene un poder de milagros, has power in miracles. Y yo quiero en esta mañana, and I want this morning, que cada mujer, that every se woman presente delante de Dios, presents themselves con before algo, God with something. Lo lindo de nosotras, the beauty of us, es que no somos tacañas, is that we're not cheap.
fueron mujeres. There were women, las que sostuvieron el ministerio de Jesús. The one that sustained the ministry of Jesus. Las mujeres no tenemos problema. Us women do not have cuando problems. Cuando Dios nos pide algo. When God asks pero, us for escucha, something. But listen. Sea, está atento. Be attentive. A escuchar. To listen. La voz del Espíritu. The voice of the Spirit. Que te está diciendo probablemente hoy. That is probably telling you today. Lo que debes dar. What you should give. En este altar. In this altar. No estás comprando a Dios. You're not buying God. Estás adelantándote. You're going ahead. Y agradeciendo. And thanking por him. Por lo que él va a hacer. For what he is así que les pido el favor so I ask a todas las mujeres all the women, que tomen su ofrenda take your offering, la semilla the seed, preciosa the beautiful seed, tómala take en tu mano o bueno in porque también hand, puede ser transferencia ¿verdad? It can also be transferred online. Tómala take it, bendícela bless it, y siémbrala and sow it porque no hace ningún bien because it's no good a una semilla for a seed que se queda en la mano, to be left in the hand o se queda en la cartera, or in the purse pero cuando toca la tierra, but when it touches the ground y cuando esa tierra es abonada, and when that ground is esa, esa fertilized semilla, that seed va a germinar, is going to grow and it's going to produce un grande fruto. Great fruit. ¿Están listas, mujeres? Are you ready, women? Jesús sabe lo que tienes. Jesus knows what you have. Jesús sabe lo que puedes dar. Jesus knows what you can give. Y Jesús está mirando. And Jesus is looking. La ofrenda. The offering. Que estás colocando. That you are placing. El día de hoy. Today. Pueden venir, ¿verdad, pastora? You may come así forward. Así que todas, con toda libertad. Pero no camines como que vas a dar cualquier cosa, como but que vas a hacer cualquier cosa. Don't walk like you're just going to do mientras something random. Mientras vienes caminando, as you're walking forward, háblale a esa semilla. Speak to that seed. Y declara que hay vida y poder en esa semilla. And declare that there's life and power in that seed. Y declara que esa semilla se va a multiplicar. And declare that that seed will multiply. Y declara que esa semilla va a producir fruto. And declare that that seed will produce fruit. Y declara que esa semilla and declare that that es agradable al Señor. It's agreeable to God. Y declara and declare que apenas toque este altar, that as it touches this altar, un milagro sucederá. A miracle will un happen. Milagro sucederá. A miracle will happen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.